Y yo estaba con, así, así, estaba con el libro como de necesito saber qué pasa, pero no quiero. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron en el título de aquí abajo, seguramente, hoy toca hablar de una novela que se llama Alondras al vuelo, juntas llegamos más lejos y seguramente también lo puse en el título o en la descripción. Este libro es novela LGBT, es una historia increíble y aún con todo esto seguro no voy a poder expresarles en miniatura, en la descripción o en donde sea lo mucho que me hizo sentir emocionado esta novela. Así que por favor quédense hasta el final porque tengo muchas cosas que decir al respecto. Entonces, antes de empezar a hablar sobre lo que me pareció y cómo fue mi experiencia, primero la historia, obviamente. Bueno, primero que nada, la historia trata sobre Annabelle y sobre Johnny, dos mundos completamente diferentes. Me explico, Annabelle es una niña rica, es una niña mimada, es una niña que no tiene ningún problema económico y en conseguir lo que quiere. Pero tanto es su dinero que imagínense nada más. Tiene una mansión, como era de esperarse, pero más allá de eso, tiene dentro de esa mansión un lago personal. Entonces, realmente imagínense la cantidad de dinero que debe de tener este hombre o esta familia para que su hija tenga el lujo de pasearse cuando ella quiera dentro de su casa, teniendo la vista extraordinaria de un lago. Por otro lado, tenemos a Johnny. Johnny es una chica que en realidad tiene que vivir el día a día, cuya mayor celebración para un cumpleaños, por ejemplo, es ir a comer a un restaurante de pizzas, si no mal recuerdo. Y realmente es una familia que carece tanto del dinero que incluso hay días en los que apenas si tienen una lata de frijoles para comer. Es muy extremo el contraste entre estas dos chicas y aún así, estas dos mujeres, estas dos increíbles personas, se van a conocer dentro de la biblioteca. Y hasta este punto yo sé que podría parecer bastante cliché. De hecho, los hay clichés, es algo innegable. El hecho de ver cómo una mujer o quien sea, una persona tiene tanto dinero, se relaciona con una persona que es pobre, es algo ya muy visto. Pero realmente el protagonismo de esta relación, que es una relación lésbica, va más allá de eso. Dentro de la propia historia que se va desarrollando en este libro vamos a encontrar también cuestiones sociopolíticas muy interesantes, porque por ejemplo, compran los terrenos donde está la casa de Johnny. ¿Quién los compra? Una compañía. Una compañía que muy buena gente va a decir, ay, pues vamos a remodelarles todo el terreno y todas las casas para que se vea bien bonita esta zona. Sí, claro, pero eso no es gratis. Seguramente las rentas van a aumentar y es una forma discreta de correr a la gente. ¿Por qué? Porque como van a subir las rentas y considerando que Johnny es una familia que con trabajos tiene para comer en varios días, pues no pueden pagarse esas rentas que seguramente van a aumentar. Entonces van a tener que mudarse. Pero teniendo las complicaciones que tienen, realmente es casi imposible que consigan otro lugar. Es un hecho que los van a correr. Nos vamos a centrar mucho, sí, en Johnny, que es nuestra protagonista que no solamente sabe que es lesbiana, no solamente ya ha tenido relaciones con mujeres, sino que además, pues al final del día ya se acepta como es y su familia la acepta y de hecho no tiene ningún problema, como debería de ser, en que su hija tenga preferencias diferentes a la heterosexualidad. Entonces, para mí, con ese comienzo ya me enganchó y después vamos a ver toda esta cuestión. Que como les digo, sí es bastante cliché en el que la niña rica, que viene a ser Annabelle, se siente atrapada dentro de un mundo en el que quienes la ven desde abajo saben que es un mundo lleno de comodidades, ¿no? Que quizás se siente atrapada, pero es un mundo dentro de comodidades que realmente le facilitan mucho la vida. Entonces estos dos mundos van a interactuar tan, pero tan bien que la relación es hermosa. Y bueno, como les dije, Karen Gregory en realidad se preocupa muchísimo por darle vida a todos sus personajes. Como les dije, sí, nos vamos a centrar en Johnny, pero vamos a conocer muy bien a Annabelle, vamos a conocer tangencialmente a la señorita que les da trabajo en la biblioteca, vamos a conocer a la mamá de Johnny, vamos a conocer a su papá, a sus dos hermanos, a Dil, que es uno de los amigos de su hermano mayor, vamos a conocer a los amigos de Annabelle, vamos a conocer a los amigos de Johnny, y realmente, aunque todos tienen una escena muy pequeña, en realidad vamos a conocerlos tan a profundidad que la novela se siente viva. Y es que es algo que yo creo que difícilmente pasa dentro de una buena historia, porque usualmente en un romance, creo yo, nos centramos tanto en la relación de los dos protagonistas
que muy fácilmente nos olvidamos de los demás personajes que construyen el entorno de esa relación. Y aquí Karen lo hace de una manera excelente. Y de hecho, si ustedes me siguen en Twitter, en Instagram, yo por ahí publiqué de repente que este libro me estaba matando. Es un libro tan bueno que literalmente me daba miedo dar vuelta a la página por temor a que algo pasara que arruinara la relación de estas dos mujeres. Que sí, hay momentos de mucha tensión porque precisamente como vienen de mundos tan diferentes, de repente es como de chin, o sea, no pueden interactuar. Johnny se siente muy insegura por ser pobre, se siente incómoda incluso porque piensa que se ve sucia, piensa que se ve mal, piensa que ella no merece todo lo que Annabelle le puede ofrecer. Y Annabelle por su lado, pues de repente tiene actitudes inconscientes de hacer comentarios que quizás pueden ser hirientes, ¿no? De hecho, cuando se dan su primer beso, Annabelle suelta un comentario que no lo hizo con la intención de ser hiriente, pero fue una bomba y literalmente hizo llorar a Johnny y no sé, fue un caos. Entonces, ese tipo de situaciones van a estar constantemente dentro de la historia y yo estaba con así, así, estaba con el libro como de necesito saber qué pasa, pero no quiero, porque en este punto donde la relación ya está bien, quiero que se queden. Pero están discutiendo muchos problemas, tanto la cuestión de que quizás Johnny se quede sin casa, como la cuestión de que Annabelle, por ejemplo, no ha salido del closet con sus papás. Y realmente creo que eso es lo que destaca a esta novela de otras, que ocupa los clichés existentes dentro del romance, dentro de la literatura LGBT, y los maneja bastante bien, tanto que no parecen clichés. Y yo no sé mucho de novela LGBT, y mucho menos novela LGBT juvenil, pero creo yo que uno de los principales factores que se ve en este tipo de novelas es que los protagonistas están descubriendo su sexualidad. Y aquí no es el caso. Aquí, Johnny y Annabelle ya saben que son lesbianas. Más bien van a tener que enfrentarse a un mundo y a un entorno que quizás no las acepte, y no solamente por ser lesbianas, sino por la diferencia de estratos sociales y por tantas diferencias y problemas que hay dentro de sus propias casas. Entonces sí, definitivamente es una novela que queda recomendadísima. Y pues nada chicos, espero que la reseña les haya gustado, que en serio le den una oportunidad a este libro que está recién salidito del horno, me encantó, así como estas notas hay en todo el libro y no sé, realmente es una historia increíble, me hizo sentir muchas cosas porque yo estaba muy emocionado por esta pareja que funcionó bastante bien desde el principio, incluso cuando tenían problemas yo decía, si le echan ganas van a salir adelante, entonces pues ya, creo que ahora sí es todo. Y pues nada chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado la reseña y yo me voy, pero no sin antes desearles que tengan dulces lecturas, pidiéndoles que me dejen sus comentarios aquí abajo sobre qué les parece este tipo de novelas, sobre si ya la leyeron y qué les pareció. Y pues ahora sí, les deseo dulces lecturas y nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver. Es demasiado sexy. Voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Sí. Dale like y suscríbete. Gracias.